Obtuvimos en la primera convocatoria 4 millones de euros que ya estamos ejecutando, y a esta segunda presentamos proyectos por valor de 6 millones de euros que van a suponer, entre otras actuaciones, crear 10 kilómetros más de carriles bici y habilitar 2 aparcamientos disuasorios que sumarán 820 plazas. Son proyectos que conectan mejor Cartagena con los barrios y las diputaciones y suponen además alternativas de movilidad que reducen la contaminación y también el tan necesario gasto a las familias, algo que es especialmente importante en este momento de altos precios de la energía. Los carriles bici que proponemos servirán para cerrar la malla de carriles dentro del casco urbano, interconectándolos, y también servirán para mejorar la conexión entre los barrios. Los estamos haciendo ahora en Los Dolores con el proyecto de la UCAM, y también queremos hacerlo uniendo, por ejemplo, la Vía Verde del Barrio Peral con Severo Ochoa y también con un gran proyecto de más de 1 millón de euros para conectar Santa Ana con el Albujón. Proponemos 1.600.000 euros para aparcamientos disuasorios en la plaza de Severo Ochoa con 120 plazas y en el Eroski con 700 plazas. Y además adecuaremos 21.000 metros cuadrados de superficie en los que queremos instalar pérgolas solares y puntos de carga para vehículos eléctricos, además de los aparcabicis inteligentes. También incluiremos 270.000 para avanzar en el programa municipal de modernización de transporte público mediante la instalación de marquesinas inteligentes que nos permitirán mejorar la información dentro de los usuarios del bus urbano. Todas estas actuaciones forman parte de nuestro plan de movilidad Carta Go, el que estamos ejecutando con proyectos en estos momentos como el del Espacio Algameca.